acepten una premisa que se esgrime para atacar o desvirtuar la fe católica. Nunca. ¿Qué significa nunca? Nunca, nunca aceptes una premisa que se usa para atacar o desvirtuar tu fe católica, porque, número dos, esa premisa está siempre, siempre, siempre equivocada. Por ejemplo, si alguien te dice, por ejemplo, ustedes los católicos están mal porque creen en el purgatorio, ya tú sabes que parte de una premisa equivocada. No te pierdas en argumentos, simplemente pregúntale, ¿y qué es lo que tú entiendes que nosotros los católicos creemos por purgatorio? A continuación te va a decir un disparate acerca del purgatorio, ya ganaste. Porque lo que él está diciendo acerca del purgatorio no es lo que nosotros creemos. Ya ganaste el primer round, ahora entonces le postula la fe correcta sobre el purgatorio que él la puede entender. Por ejemplo, puedes decirle que es un estado intermedio, por ejemplo, desde que tú te mueras, que te vas para el cielo, en ese trayecto te envuelve el fuego del amor de Dios para que tú le puedas ver, porque dice Apocalipsis que nada manchado podrá heredar el reino de los cielos. Por eso es que Primera de Juan capítulo 5 versículo 17 dice que todo pecado es impiedad, pero no toda impiedad conlleva la condenación eterna. ¿Tú me entiendes? Por eso es que Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 dice que algunos se salvarán, pero a duras penas, como pasando por el fuego. ¿Eh? Un par de textos bíblicos, pero ya tú te das cuenta de que la explicación que le estás dando está muy bien reforzada. Primero, porque diste el primer golpe creo que es en sentido figurado, no, esto no es pelea ni discordia, ¿tú me entiendes? Ya ganaste el primer round, ahora le explicas la fe correcta y tercero, fundamento bíblico. Y ya, eso es todo, es fácil. Amén. Bueno, acá ya el hermano nos ha, con una metralleta, nos ha metido los pasajes bíblicos, un discernimiento en menos de 5 minutos. Hermano Fernando, te doy las gracias. Para terminar, nuestra comunidad tiene un lema. Siempre nos saludamos. Cristo te ama, María también. ¿Podemos terminar con eso, por favor? 1, 2, 3. Cristo te ama, María también.